wish to offer a warm welcome to all those present, especially to the petitioners in relation to this hearing on the implementation of precautionary measures in Honduras. And they are a group of organizations which include CIPRODE, COFADE, Protection International, as well as CIHIL. We also wish to warmly welcome the state of Honduras, represented by its ambassador, and Procuradora Ethel Deras, and a delegation from Honduras with specific responsibilities in the implementation of precautionary measures. I'm joined by my fellow commissioners, Commissioner Escobar Gil, Rodrigo Escobar Gil, Commissioner Felipe Gonzalez, and Commissioner Rosemary Antoine. We also have representation from the Protection Unit, Deborah Benchoam, with us today on behalf of the Secretariat, and I expect that we'll also have representation of the Executive Secretary or Deputy Executive Secretary. The purpose of this hearing is to draw attention to some of the obstacles and challenges that have been faced in the implementation of precautionary and provisional measures, and in particular to get further information on the draft law for the protection of human rights defenders, journalists, and social communicators and judicial personnel. We received some information in the last hearing. We understand that this new legal regime will govern the beneficiaries of measures which have been granted by the Inter-American Human Rights System. The state of Honduras has recently responded to the Commission's interest in learning more about the new regime. We welcome an opportunity to also hear from the petitioners their own perceptions about the draft legislation and the challenges in the implementation of the law. Can I offer the floor to the petitioners? Distinguidos comisionados, ilustres representantes del Estado de Honduras, tengan ustedes muy buena tarde. Mi nombre es Alfredo Ortega, abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y me acompaña Marcia Ilus, directora para el Proyecto de Centroamérica y México. Así también se encuentran con nosotros Dunia Pérez, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús de Honduras, Luz Marina Matute, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, María Martín, de Protection International, y Berta Oliva Guifarro, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras. Deseamos agradecer primeramente el importante espacio que nos concede la Comisión para exponer nuestras serias preocupaciones sobre el cumplimiento de medidas cautelares en Honduras. Para tal efecto, primero abordaremos los antecedentes de esta problemática que se han discutido ante esta instancia para continuar con las dificultades que se dan al día de hoy. Para después abordar el contenido y las deficiencias y nuestras observaciones sobre el proyecto de ley propuesto por el Estado de Honduras, para finalmente concluir puntualizando por qué es de especial importancia abordar esta problemática con premura. Sin más preámbulo, dejo en el uso de la palabra a mi colega Dunia Pérez. Ilustres comisionadas, comisionados, buenas tardes, representantes del Estado de Honduras. Con anterioridad nos hemos presentado ante este foro para exponer las graves dificultades que se han presentado en la implementación de medidas de protección ordenadas tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el año 2007 solicitamos una audiencia en la que destacamos la preocupación sobre el alto grado de incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por el Pleno de la Comisión. En aquella oportunidad señalamos, primero, que se incumplían el 95% de estas medidas. Segundo, que los patrullajes eran inconstantes. Tercero, que existía desorden en la asignación de recursos y agentes para el cumplimiento de medidas. Cuarto,
que existía la necesidad de crear un ente especializado para la aplicación de las medidas de protección con recursos técnicos y administrativos suficientes. Y quinto, que se investigaran los hechos. Posteriormente, en la audiencia que nos fue otorgada en el año 2010, sobre este mismo tema reiteramos, entre otras cosas, primero, los obstáculos encontrados para el cumplimiento de medidas de protección y segundo, la ausencia de criterios claros de valoración del riesgo. Para ese mismo año, en el mes de mayo, esta ilustre comisión, en su visita a Honduras, urgió al Estado a cumplir de forma efectiva las medidas otorgadas, reiterando el deber de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos por encontrarse en especial situación de riesgo. Otros órganos internacionales de protección de derechos humanos también han requerido al Estado de hondureño el eficaz cumplimiento de estas medidas de protección. Por ejemplo, en el año 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través del Examen Periódico Universal, recomendó al Estado hondureño proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, lo cual fue aceptado por el Estado. Más recientemente, en el año 2012, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos enfatizó sobre la obligación del Estado hondureño de prevenir los ataques contra las personas que defienden los derechos humanos, fundamentando que la ausencia de mecanismos de protección contribuye al ciclo de impunidad. Pese a estas recomendaciones, el Estado de Honduras no ha tomado acciones efectivas para garantizar la vida y la integridad de los y las defensoras de derechos humanos, ni mucho menos su derecho a defender derechos humanos. En forma contraria, como veremos más adelante, la situación de riesgo de este grupo es cada vez más grave. Cedo la palabra a mi colega Luz Marina. Muy buenas tardes, ilustres comisionados, señores y señoras, representantes del Estado. A continuación presentaré algunos obstáculos que actualmente enfrentamos para la implementación de las medidas de protección. Primero, existe una desconfianza institucional en la Policía Nacional, dado que se ha comprobado su vinculación a estructuras criminales, razón por la cual el mismo Estado hondureño ha tenido que tomar acciones para su depuración. Es así que las personas beneficiarias sienten gran temor de compartir información confidencial, ya que se les podría colocar en una mayor vulnerabilidad. Segundo, no hay un mecanismo de monitoreo que permita reaccionar ante situaciones de riesgo. Por ejemplo, las reuniones de seguimiento no son periódicas y los compromisos que el Estado no se cumplen a cabalidad. Tercero, hay una excesiva rotación de personal a lo interno de la Secretaría de Seguridad y esto no se informa a las personas beneficiarias ni a sus representantes. Por ejemplo, recientemente se dio un cambio en la jefatura de la Unidad de Derechos Humanos y hasta la fecha no ha habido ninguna comunicación oficial al respecto. Además, conocimos por los medios de comunicación del asesinato del agente de investigación Rubén Méndez, responsable de investigar varios de los hechos que originaron medidas cautelares. No obstante, todavía no se ha nombrado un reemplazo. Cuarto, el Estado sigue ofreciendo el mismo catálogo de medidas de protección, limitadas y restringidas a patrullajes perimetrales, escoltas policiales y la asignación de un enlace telefónico. Los patrullajes policiales no son realizados en forma continua. En cuanto a las escoltas policiales, los beneficiarios tienen que asumir los gastos de alimentación y transporte de los policías, lo cual les impone una carga económica excesiva. Además, es común que los agentes policiales se expresen en forma violenta y discriminatoria en contra de las personas beneficiarias, reclamando que la seguridad hondureña en general debería recibir la misma clase de seguridad. En conclusión, los mismos problemas que denunciamos hace 6 años siguen vigentes. Le cedo la palabra a mi colega María Martín para que comparta las preocupaciones sobre la eventual creación de un mecanismo de protección a defensores y defensoras de derechos humanos. Buenas tardes a todas y a todos. A continuación presentaremos las principales preocupaciones que nos plantea el anteproyecto de ley de protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, el cual ha sido presentado por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos al Congreso Nacional. Es preciso aclarar
que contamos con 5 versiones distintas del mismo, pero nuestro análisis se centrará en la última que recibimos extraoficialmente, ya que aunque se pidió al Estado que nos enviara el proyecto para poder hacer aportes, esto nunca ocurrió. Respecto de esta propuesta, vamos a dividir nuestras observaciones en 5 preocupaciones principales. Primero, consideramos que es un documento poco consistente, ya que incluye objetivos muy ambiciosos, pero los medios previstos para alcanzarlos son sumamente limitados. Plantea un objetivo demasiado amplio, que se orienta al reconocimiento, promoción y protección de todos los derechos ejercidos por la población beneficiaria, pero esto va más allá de la naturaleza propia de un propio mecanismo de protección. En forma contraria, el proyecto no recoge los elementos esenciales de una norma de esta naturaleza, tales como partir de la obligación de protección del Estado, considerando las particularidades de los sujetos beneficiarios y la importancia social de la labor que realizan, en el caso de los defensores y defensoras, el derecho a defender derechos humanos, para los periodistas y comunicadores, la libertad de expresión y la imparcialidad e independencia del sistema de justicia en el caso de sus operadores. Necesita también ofrecer claridad sobre la relación causal entre la situación de riesgo y la actividad desarrollada, ya que el objetivo del proyecto de ley no recoge este elemento como definitorio de la situación de riesgo de la población beneficiaria. Tampoco hay una correcta adecuación de la ley a la población objeto de protección, pues se ha pretendido incluir a periodistas, comunicadores y operadores del sistema de justicia en una ley orientada principalmente a la protección de personas defensoras. La diversidad de estos grupos ha sido atendida mediante una equiparación conceptual, que no puede considerarse adecuada en ningún sentido, pues no atiende a las enormes diferencias que los tres grupos presentan en el ejercicio de derechos, en la naturaleza de los riesgos que enfrentan y en las necesidades específicas de protección. Por ejemplo, no se prevén grupos focalizados para atender a cada sector, lo que permitiría contar con personas familiarizadas con el trabajo y los riesgos de cada grupo y que identificase, por ejemplo, que un periodista que trabaja cubriendo noticias en la calle difícilmente puede realizar su labor con escoltas. Lo mismo ocurre con los sujetos colectivos. No basta reconocer a las ONGs como beneficiarias si el proyecto se basa en una lógica de protección a sujetos individuales. Además de lo señalado, y en segundo lugar, se observan importantes confusiones conceptuales. Las dos principales son las siguientes. En lugar de distinguir entre medidas preventivas y reactivas, diferencia entre medidas de protección y preventivas, aunque ambas son medidas de protección. Y establece la obligación de las personas de promover una cultura de defensa de derechos humanos. De este modo se confunde la necesidad de implementar esta como una medida de carácter preventivo con la identificación de los sujetos obligados por la ley, lo cual desdibuja el objetivo de esta norma, que debería ser articular parte de la respuesta del Estado ante la situación de riesgo de la población beneficiaria y no establecer obligaciones para las personas en general. En tercer lugar, identificamos enormes deficiencias en el diseño institucional, que en general es complejo y poco claro. Resulta especialmente necesario aclarar cómo se va a articular la participación de los representantes de las poblaciones beneficiarias en instancias que son de carácter gubernamental. El proyecto no aclara cuál será el rol de estas personas en el Consejo Nacional de Protección y si permitirá una verdadera participación o si únicamente tendrá funciones de supervisión. La implementación de las medidas recae principalmente sobre la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, esto privilegia las medidas disponibles en aquellas que son de carácter policial, las cuales además no tienen por qué ser las más efectivas o suelen ofrecer poca confiabilidad a los usuarios. Por otro lado, puede generar la no aplicación de medidas centrales como las que se debieran dirigir a enfrentar la impunidad o para que éstas sean implementadas por instituciones y funcionarios no adecuados para ello. Como se observa en el organigrama proyectado, hay duplicidad de funciones entre las diversas instancias y varias de ellas cuentan con atribuciones similares para recibir denuncias, dictar, retirar y monitorear medidas. Asimismo, las disposiciones transitorias relativas a las previsiones presupuestarias de la Corte Suprema generan importantes dudas sobre el funcionamiento del mecanismo en cuanto a los operadores del sistema de justicia. En cuarto lugar, identificamos importantes deficiencias en el diseño de la respuesta frente a las medidas dictadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No hay claridad sobre la forma en la que este tipo de medidas se va a implementar y pareciera que el mecanismo puede revocar este tipo de medidas, lo cual sería absolutamente contrario a las competencias de la propia Comisión. En quinto y último lugar, identificamos una serie de ausencias importantes. Entre ellas se encuentran las siguientes.
se observan alternativas para la superación de la mayoría de las dificultades que se observan actualmente en la implementación de medidas. No hay un esfuerzo por incorporar perspectiva de género en el documento. No hay organizaciones que representen a los comunicadores que no forman parte del Colegio de Periodistas y que, por ejemplo, es fácil imaginar que tal asociación gremial no va a tener mucho interés en la protección de algunas radios comunitarias. No hay un mínimo desarrollo de las medidas de prevención ni de la investigación, a pesar de ser esta la medida más efectiva. No se incluye la posibilidad de acompañamiento por parte de algún organismo internacional que brinde asesoría técnica y que facilite el diálogo. No se plantea la creación de una policía especializada en la protección de la población objeto y en la investigación de estos casos, o la participación del propio mecanismo como coadyuvante en la investigación de ataques contra la población beneficiaria. Faltan garantías de que el mecanismo vaya a contar con una dotación presupuestaria suficiente, ya que se indica que este presupuesto se ofrecerá de forma progresiva y según disponibilidad presupuestaria. Por último, queremos señalar que también faltan criterios importantes para la valoración del riesgo y para determinar cuándo se acudirá al procedimiento ordinario y cuándo al extraordinario. Le cedo la palabra a la compañera Berta Oliva. Muy buenas tardes, ilustres comisionados y comisionadas, representantes del Estado de Honduras y mis colegas. Debo decir que todo lo antes puesto por ellas es de vital importancia y en el momento que hemos declarado estado de emergencia en materia de derechos humanos en nuestro país. Y esto lo hemos declarado por las razones siguientes. Son más de 209 personas que han sido asesinadas sin ningún proceso de investigación y solo para decir a dónde pertenecen estas 209, estamos con 166 campesinos que han sido asesinados, 73 abogados, 29 periodistas, 4 ambientalistas, para decir y citar algunas cifras concretas. En ese sentido es que nosotros hemos creído que llamar la atención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el no cumplimiento de las medidas cautelares a favor de los y las hondureñas es un hecho real. Esto no es un invento. Nosotras le hemos estado apostando a darle el seguimiento periódico y puntual a la implementación de las mismas. Y yo podría citarles, por ejemplo, nombres de personas que han sido beneficiarias de medidas cautelares y están en total amenaza permanente. Vicente Elvir se goza de medidas cautelares, Rafael Alegría, de medidas cautelares, y está totalmente amenazado. Es más, el caso de Rafael Alegría es paradigmático. Una, porque en los dos momentos que él ha recibido información, es porque desde el Estado mismo se le ha dado la información diciendo que debe de cuidarse y que no debe salir. Pero si el Estado mismo, si el Ministerio de Seguridad informa, ¿cómo es posible que no informe quiénes son los que están tras de ese proyecto de muerte y de plan de muerte de Rafael Alegría? Tenemos el caso de Juan Ramón Flores, que tiene medidas cautelares e igual está constantemente amenazado. Tenemos Anselmo Romero, igual tiene medidas cautelares y está constantemente amenazado. Edras Amado López, de igual manera, tiene medidas cautelares y está informado que hay algún plan de muerte para él. Edwin Espinal, con medidas cautelares, con un historial de persecución impresionante, a manera tal que con Edwin Espinal, hace apenas unos 4 días, la policía militar, que esa ha sido la respuesta a la demanda de la seguridad que tenemos, es crear una policía militar que atenta contra la libertad y contra la seguridad de las personas. En este caso específico, fueron más de 150 militares o policía militar a hacer un allanamiento a su hogar, disque legal,
y cuando se habla de legal es porque hay una orden de allanamiento y ahí refleja que el delito de Edwin Espinal es ser miembro del Partido Libre, que tiene una bandera de Libre en su casa, dan hasta las dimensiones de la bandera, pero además de eso dice que tiene armas. Y entraron, le destruyeron su vivienda, hoy Edwin no está en su casa y no encontraron nada. Ese es el estado de indefensión en que nos encontramos. Está también dentro de esta lista de personas que han tenido medidas cautelares, Elsa de Sarmiento también tenía medidas cautelares y ha sido asesinada. Nahum Palacios, medidas cautelares y ha sido asesinado. Berta Cáceres tiene una persecución judicial y ahorita es, prácticamente está en condición de prófuga de la justicia por acompañar a su pueblo a la defensa del derecho territorial de sus tierras. Manuel Murillo, con medidas cautelares, y ha sido recientemente, en estos últimos días, asesinado. Pero previo con Manuel Murillo, no solamente es un camarógrafo que fue detenido y que fue torturado, sino que él fue el que filmó cuando los militares entraron a la casa del presidente Zelaya. Entonces, hay todo un historial y el día después lo detuvieron, lo torturaron, fue sometido a un estudio para hacer la evaluación de las 10 personas que fueron torturados y realmente a él se le dio un tratamiento diferente en el momento de tortura. Y además, la preocupación de los médicos para los derechos humanos en ese momento era con ese joven, que podría no durar mucho. Me imagino que ellos hicieron su deducción por el tipo de torturas que le aplicaron y el tipo de interrogatorios que le hicieron. Entonces, la respuesta que nosotros tenemos ante la demanda de respeto a los derechos humanos, del cumplimiento de las medidas cautelares, es esto. Es una lista de personas que están seriamente amenazadas, es una lista de personas que han sido asesinadas y bueno, yo no puedo seguir diciéndole más que es una completa indefensión y en estos días que se aproxima el proceso electoral en nuestro país, la situación de emergencia vive y es latente. Así pues que llamo la atención para que los comisionados de esta comisión que le pidan explicación al Estado de Honduras qué es lo que ha estado haciendo a favor de los defensores y las defensoras de derechos humanos. Nosotros no podríamos continuar viviendo en esta situación y es lógico que nos preocupa por algunas razones. Una, de alguna manera habíamos establecido comunicación, tal vez no afín, pero que sabíamos que éramos escuchados por algunos fiscales del Ministerio Público que tenían algún tipo de conocimiento y de sensibilidad sobre el tema de derechos humanos y han sido trasladados hoy día. La doctora Rosa Simán ha sido trasladada a la Fiscalía de la Niñez. Y el John César, que era el de Derechos Humanos, ya fue trasladado, pero no sabemos hacia dónde lo han trasladado. Esto dificulta el accionar de los que tratamos y hacemos el ejercicio para defender la vida y la libertad de las personas. Entonces, pero igual, también en manifestaciones públicas se ha dicho que hemos escogido como el camino del mal para venir a denunciar las actuaciones de seguridad que se están implementando en el país aquí a Washington. Esas son las situaciones que uno vive y no lo estamos inventando ni queremos hacer ataques contra nadie, sino que son hechos reales, pero además públicos. Y solo basta ir y tomar los periódicos, tomar los medios de comunicación o monitorear lo que ahí pasa y se da cuenta que ya pasó de la acción privada de agresión a los defensores a la acción pública con el propósito, me da la impresión que es de intimidar y de obstaculizar nuestro ejercicio. Y eso es lo que nosotros estamos solicitando, que se nos deje trabajar,
que no miren a los defensores y defensoras de derechos humanos como virtuales enemigos o como sus enemigos. Somos defensoras que estamos dispuestas, primero, a documentar lo que pasa en Honduras. Segundo, a denunciar, a no callar, porque es de la única forma que no nos podemos volver cómplices de las atrocidades que ahí se está viviendo. Y además, el sometimiento en que están los defensores de derechos humanos. Esta lista que les pongo aquí es una apretada lista que hice en este momento, pero si ustedes ven, uno se entera que es mucho más grave de lo que nosotros podemos, de lo que yo les puedo estar diciendo. En el caso de Vicente, el BIR, que es el caso del Citrapane, justo el día que se le allana militarmente su residencia, ese día se estaba haciendo un requerimiento fiscal. Y requerimiento fiscal en contra de las autoridades del Citrapane, de este sindicato. Resulta que lo que se tuvo de inmediato fue allanar su residencia sin una orden judicial, someter a su familia y a sus menores al terror y a la indefensión. Entonces, las esperanzas que tenemos en este momento son muy pocas de convertir a Honduras en un país de derecho y en un país con democracia y con respeto a la ley y fundamentalmente a la Constitución de la República. Muchas gracias. Thank you very much, petitioners. Can I ask the state to respond? Thank you. Representantes de las organizaciones peticionarias, el público presente. En la actualidad, hay en Honduras alrededor de 246 beneficiarios de medidas cautelares de protección y 3 beneficiarios de medidas provisionales de protección decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las cuales se han consensuado 233, quedando pendientes solamente 13 medidas cautelares por consensuar. Es preciso señalar, como es de conocimiento de la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el número de medidas cautelares no coincide con el número de beneficiarios, en razón de que hay medidas cautelares colectivas y, por tanto, siempre el número de beneficiarios de las mismas será mayor. Las medidas cautelares de protección que ofrece el Estado de Honduras son las escoltas personales, los patrullajes y los teléfonos de enlace. Debido a la cantidad de medidas cautelares que la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decretado para garantizar la vida e integridad física de varios compatriotas a nivel nacional, es oportuno señalar que en su mayoría estas se derivan de la crisis política de junio del 2009. No obstante, el Estado de Honduras realiza grandes esfuerzos para su implementación y para la verificación de las mismas. Medidas entre las cuales podemos destacar la realización de 2 convocatorias públicas a los beneficiarios de medidas cautelares a través de publicaciones en los medios de prensa de circulación nacional y la primera reunión en el país sobre el estado situacional de medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada el 6 de mayo del 2010. Con la participación de peticionarios y beneficiarios de estas medidas, donde se logró, entre otros, obtener información de los peticionarios en torno a la ejecución y cumplimiento de las medidas cautelares, se recopiló información de los beneficiarios para la creación de una base de datos sistematizada y para ello se elaboraron y distribuyeron formularios para los beneficiarios que ya consensuaron medidas como aquellos que acudieron al llamado y no han sido consensuadas. Se elaboró una credencial que los identifica como beneficiarios de estas medidas ante las autoridades. Y la participación de los beneficiarios en poder expresar sus inquietudes ante las altas autoridades que han adquirido el compromiso de velar por su vida e integridad física. Por otra parte, se creó el 26 de febrero del 2010 la Unidad de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Seguridad, a fin de responder de manera urgente y prioritaria a todas las resoluciones, disposiciones, mandatos y requerimientos decretados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La función de dicha unidad tiene como propósito la asesoría, educación, supervisión a lo interno y externo de la Secretaría de Seguridad en esta materia. El presupuesto que el Estado de Honduras destina a través de la Secretaría de Seguridad para el cumplimiento de medidas cautelares asciende aproximadamente a 10 millones de lempiras anuales, desglosados en sueldos, equipo policial para escoltas, patrullas vehiculares y motorizadas, carnet de identificación, libros únicos
y presupuesto en general de la Unidad de Derechos Humanos. No obstante, como Estado no podemos desconocer que existen obstáculos en la implementación de las medidas cautelares. Estos consisten en la falta de confianza en la institucionalidad existente a raíz de la crisis política por los acontecimientos del 28 de junio del 2009. Gran parte de los beneficiarios no confía en las autoridades, asumiendo que existe una vinculación institucional con dichos acontecimientos. Por lo tanto, en algunos casos, no aceptan las medidas o tipos de protección ofrecidas por la Policía Nacional. No obstante, el Estado de Honduras en la actualidad ha realizado grandes esfuerzos en un proceso de certificación y depuración de todos los miembros de la Policía Nacional. La falta de información completa o elementos de juicio, cuando se otorga la medida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solo se indica en algunos casos el nombre de la persona, a veces no es el nombre completo o se da información sumamente vaga para efectos de ubicar a los beneficiarios que se le han otorgado las medidas cautelares de protección. En muchos casos, incluso la información es errónea, como nombres incompletos o equivocados. Y la falta de voluntad de algunos beneficiarios a la no comparecencia, a las reuniones debidamente convocadas por la Unidad de Derechos Humanos, lo que refleja en algunos casos la falta de voluntad de los beneficiarios para que el Estado consensúe las medidas. Sin embargo, oportuno es indicar que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos levantó un diagnóstico sobre el cumplimiento por parte del Estado de las medidas cautelares y las medidas de seguridad decretadas tanto por la Corte como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las autoridades nacionales respectivas. Los resultados del diagnóstico visibilizaron las falencias y debilidades del Estado en el cumplimiento de dichas medidas, especialmente en lo relativo a la coordinación de las autoridades para su ejecución, los recursos humanos, materiales y financieros destinados e invertidos, la credibilidad y los niveles de eficacia, entre otros aspectos relevantes. Producto de este diagnóstico, se elaboró de manera participativa el protocolo de medidas cautelares, el cual actualmente se encuentra en su etapa final de revisión para su implementación. Asimismo, con el objetivo de establecer un programa de capacitación permanente y sistemático para las y los servidores de las instituciones públicas, sociedad civil, academia, medios de comunicación y otros sectores relevantes, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha diseñado el Programa Nacional de Educación en Justicia, Derechos Humanos y Cultura de Paz, a través del cual se ha logrado sensibilizar, formar y capacitar en la materia aproximadamente 17.000 personas. En cuanto al plan de protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, la Secretaría de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos, en cumplimiento a su mandato, ha venido trabajando en dicho plan. La primera política pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos contempla 27 planes de acción referidos a 17 derechos y 10 grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. Entre los 10 grupos poblacionales, el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos contiene un plan específico de protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, que consiste en el desarrollo de 40 acciones estratégicas. Este plan resultó de un diagnóstico de situación de los derechos humanos de 176 propuestas ciudadanas y 47 recomendaciones de la comunidad internacional, enmarcada en 8 componentes temáticos. Entre las principales acciones desarrolladas para la implementación del Plan de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, encontramos el proyecto de ley de protección para los y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con organizaciones emblemáticas de la sociedad civil, el Colegio de Abogados de Honduras, la Asociación de Prensa de Honduras y el Colegio de Periodistas, ha elaborado el proyecto de ley de protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Dicho proyecto busca institucionalizar la implementación de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas relativa a la protección de los defensores de los derechos humanos, mediante la cual se insta al Estado a establecer un centro de coordinación de los defensores de los derechos humanos dentro de la administración pública para determinar necesidades concretas de protección para las y los defensores de los derechos humanos.
La resolución 53, pleca 144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a la declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. La resolución 62-152, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que destaca la necesidad de adoptar medidas energéticas y efectivas para proteger a los defensores de los derechos humanos, y la resolución 78 del Consejo de Derechos Humanos relativa al mandato del relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, entre otras importantes resoluciones de la ONU, mismas que el Estado de Honduras acoge como resultado al seguimiento del mecanismo de examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos. El referido proyecto de ley ha sido el resultado de un amplio proceso de consulta y validación a nivel nacional, con importantes jornadas de trabajo por sectores de interés y en conjunto con las y los potenciales beneficiarios en las ciudades de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, La Ceiba, Departamento de Atlántida, Choluteca, Departamento de Choluteca y Juticalpa, Departamento de Olancho, en la que se contó con la participación de al menos 1,000 personas. Adjuntamos el informe de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en el que se acompaña todos los talleres que se celebraron con la participación de las personas que estuvieron presentes, los listados de las organizaciones que estuvieron, así como las fotos que se tomaron en dichos eventos. Lograr lo anterior fue el resultado del comprometido y directo acompañamiento del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE, del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE, del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares, del Colegio de Abogados de Honduras, de la Asociación de Prensa de Honduras, del Colegio de Periodistas de Honduras, de la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial y de la Unidad de Seguimiento a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional de la República. El proceso de socialización y validación del proyecto de ley culminó con el Encuentro Nacional de Defensores de Derechos Humanos, montado en conjunto con CIPRODE, CODE, realizado los días 26 y 27 de noviembre del 2012, evento que contó con la participación de aproximadamente 160 personas, representantes de instituciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos de varias regiones del país, quienes asumieron el compromiso de acompañar los empeños necesarios ante los tomadores de decisiones a fin de sensibilizar y garantizar la aprobación del mismo, así como la asignación presupuestaria que permita su efectiva implementación. El proyecto de ley contempla la creación del Consejo Nacional de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, como una instancia adscrita a la Secretaría de Estado en los despachos de justicia y derechos humanos. Asimismo, contempla medidas preventivas, entre los cuales se destaca cursos de autoprotección, tanto individual como colectivas, líneas telefónicas de atención inmediata y monitoreo regular de la Dirección General de Mecanismos de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos. Las medidas de protección que se contemplan, entre otras, hay asignación de equipo celular, radio o teléfono satelital, asignación de protección policial personal y asignación de protección policial de inmuebles. Y las medidas urgentes de protección son reubicación temporal en el territorio nacional o fuera del país, asignación de autoblindados y asignación de protección policial personal. Además, el proyecto de ley establece la creación de la Unidad de Protección de Personas adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, quien será la instancia responsable de implementar las medidas preventivas de protección y medidas urgentes en coordinación con la Dirección de Mecanismo de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos remitió el proyecto de ley a la Secretaría de Estado en el despacho de la Presidencia de la República el 22 de julio del 2003, quien a su vez lo presentó ante el Congreso Nacional de la República el 28 de agosto del 2013 para su respectiva discusión y aprobación.
Para lograr la aprobación del proyecto de ley, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha desarrollado una serie de acciones de incidencia, entre las cuales se encuentra la formulación de la propuesta de impacto presupuestario, solicitando mediante oficio a la Secretaría de Finanzas la viabilidad presupuestaria y se está a la espera de una respuesta favorable. Además, se realizaron varias acciones de incidencia para dar a conocer la importancia de la aprobación de esta normativa, generando un promedio de 50 notas periodísticas y comparecencias a través de los medios de comunicación, escritos, radiales y televisivos, con el propósito de sensibilizar a tomadores de decisiones sobre la trascendencia de su aprobación y la importancia de la asignación presupuestaria en la implementación. Por otra parte, se estableció una mesa de trabajo para el seguimiento de la implementación del Plan de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Esta mesa se ha integrado con representantes de instituciones del Estado, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Relaciones Exteriores y el Congreso Nacional de la República. Sectores académicos como la Facultad de Derecho, la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, colegios profesionales y organizaciones de sociedad civil con el acompañamiento de la cooperación internacional. La mesa de trabajo ha sido creada para dar seguimiento a la implementación del Plan de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, para lo cual se han sostenido varias reuniones de trabajo acordándose la realización de acciones de incidencia para sensibilizar al Congreso Nacional de la República respecto a la necesidad de aprobar la Ley de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia con su respectivo presupuesto, ejecución de una campaña publicitaria y la realización de acciones de reconocimiento y dignificación de la labor de las y los defensores de derechos humanos. Asimismo, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos convocó a las organizaciones de la sociedad civil para conformar la Red Nacional de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, como un espacio de coordinación, colaboración y diálogo abierto entre dichas organizaciones a fin de potenciar y fortalecer el trabajo de redes y alianzas locales, regionales y nacionales. La red está integrada por representantes de organizaciones pertenecientes a los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Olancho, Atlántida, Colón, Copán, Comayagua, Intibucá y Yoro. Se han desarrollado varias jornadas de trabajo para definir su modelo de organización, objetivos, principios, área de trabajo, principales actividades y sostenibilidad, y se llevó a cabo el Taller Nacional de Socialización del Proyecto de Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos. Actualmente se está trabajando en la organización del segundo Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que aprovecho la oportunidad para invitar a las organizaciones peticionarias acá presentes para que se integren a esta mesa de discusión y de conversación sobre el tema. Y nos parecen interesantes las observaciones que han hecho los peticionarios en cuanto al proyecto de ley elaborado. Los invitamos a que integren la mesa de trabajo, a que se integren a las amplias discusiones que se están llevando a cabo, que integren también la red de protección de defensores de derechos humanos, para que juntos podamos construir, y si existe algunas recomendaciones o sugerencias, el Estado de Honduras está en la mayor anuencia de escucharlos. Y le cedería solo la palabra a la representante del Ministerio Público para que brevemente mencione los casos que tienen en investigación. Es a través de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, creada recientemente con la única finalidad de dar una respuesta real y contundente a la cantidad de homicidios con que cuenta nuestro país, de una tasa de 85.7 cada 100.000 habitantes, y con grupos afectados específicamente como ser operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas, que se creó dentro de esta Fiscalía una unidad especializada contundente a conocer las muertes de los mismos, conocidos como Unidad de Muertes de Alto Impacto. Esta unidad ha estado últimamente en la resolución de todos los casos que tengan que ver con periodistas y con algunos defensores de derechos humanos. Es así que en los últimos años, del 2009 a la fecha, contamos con una investigación contra 26
periodistas que han muerto, de los cuales 10 de estos casos han sido judicializados y pendientes de investigación la diferencia. Entre los casos más emblemáticos tenemos la última muerte del periodista Aníbal Barro, quien fue muerto en la ciudad de San Pedro Sula, caso que ha sido resuelto y se encuentran las personas procesadas y pendientes de ejecutar varias órdenes de captura. Asimismo, se encuentra en investigación el autor intelectual del mismo. Además, tenemos la investigación del caso del señor Alfredo Villatoro, quien se encuentra pendiente de juicio oral y público contra las personas que fueron procesadas, como ser Kathleen Zambrano, Jessica Zambrano, Marín Oliva, Osman Fernando Osorio. Estas personas fueron acusadas de secuestro agravado, pendiente el juicio oral y público para marzo del otro año. En relación a otros operadores de justicia, el Ministerio Público también ha estado resolviendo las muertes de algunos fiscales, como ser el caso del abogado Eduardo Díaz, también ha estado resolviendo el caso de la abogada Mireya Peña. Es así que esta unidad cuenta con el apoyo interinstitucional y con pilares básicos como ser la tecnificación de la escena, la operatividad y respuesta entre los comunicadores y con una persecución estratégica. Además, podemos establecer que el mismo Ministerio Público ha estado a través de la Unidad de Derechos Humanos, que da la respuesta a los defensores de los derechos humanos, una unidad específica que apoye de celeridad a estos casos, contando en este momento con 85 denuncias que se encuentran en investigación por parte de esta Fiscalía y ha presentado 3 requerimientos fiscales donde han sido afectados directamente algunos defensores de derechos humanos, como ser el caso del señor Pedro Vicente Elvir, que fue mencionado por los peticionarios, donde se le presentó requerimiento a la funcionaria Gladys Uyapa Santos por el delito de discriminación y abuso de autoridad. En este caso fueron varios los ofendidos que se les representó por parte del Ministerio Público. Asimismo, se presentó requerimiento fiscal contra el policía y el jefe de la Policía Metropolitana, Elvis Harold Bonilla Andara, por los delitos de abuso de autoridad y detención ilegal en perjuicio de Leonel Casco Gutiérrez, contra el señor Evelio Reyes por el delito de discriminación en perjuicio de los jóvenes Eric Vidal Martínez Salgado, Víctor Manuel Gómez con el nombre asumido de Arely Victoria Gómez, Juan Noel Sosa Medina con el nombre asumido de Claudia Espelán y Josué Hernández. Es de hacer notar que el Ministerio Público está haciendo una lucha frontal contra la delincuencia y está tomando sus pasos en el tema de los defensores de derechos humanos para el respeto de los mismos y la credibilidad de la institución. Es por lo tanto que el Ministerio Público tiene un compromiso, por tanto, de las dos fiscalías, tanto la Fiscalía Especial de Derechos Humanos como la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida. Thank you very much to the state. I wanted to give my fellow commissioners an opportunity to make brief comments or questions. Commissioner Felipe González. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve por lo avanzado de la hora. Algunas de las cosas que aquí se han planteado son las mismas que se planteaban cuando yo era relator sobre Honduras, cual dejé de ser hace casi 2 años, y en ese sentido yo quisiera volver sobre algunos de los puntos planteados. Quisiera preguntar concretamente al Estado, esta era una cuestión que me acuerdo que veíamos en esa época, ¿cuántas personas van al terreno para los efectos de las medidas cautelares? No me refiero a cuántas forman parte del comité o del consejo, sino cuántas personas cumple la función que antiguamente desempeñaba el abogado alto de anteojos, cuyo nombre no recuerdo ahora. Eso por una parte. Y por otra parte, el otro tema que también me acuerdo que en esa época daba mucha vuelta, que veo que se sigue planteando, tiene que ver con el problema que se plantea aquí de que esta concertación de las medidas cautelares pudiera ser también una forma una metodología que complica su implementación efectiva. Y desde luego
no podría llegar eso a convertirse en una especie de revisión interna acerca de la implementación o no de la cautelar que viene ya dada por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos? O sea, esas dos cosas plantearía yo. Gracias. Commissioner Escobar. Quiero agradecer la información presentada por los peticionarios y la información presentada por el Estado. En realidad, quiero reconocer que la respuesta dada por el Estado a las inquietudes formuladas me ha satisfacido plenamente, porque lejos de ver una actitud de renuencia frente al cumplimiento de las medidas cautelares, lo que veo es una disposición frente a ese cumplimiento. Y quiero llamar la atención de que las medidas cautelares deben ser cumplidas por el Estado, deben ser cumplidas de buena fe, y el cumplimiento de buena fe de las medidas cautelares también implica la participación y la colaboración de los beneficiarios. En ese orden de ideas me parecen muy importantes los esfuerzos del Estado por consensuar, por llegar a consensos con los beneficiarios en relación con la aplicación de las medidas cautelares. También veo que hay esfuerzos por parte del Estado en relación con un proyecto de ley de protección de defensores, de periodistas, de operadores de justicia. También veo esfuerzos en un protocolo de cumplimiento de medidas cautelares. También veo esfuerzos en un plan de derechos humanos. En ese orden de ideas, aquí lo fundamental, y en ese sentido también veo esfuerzos por parte del Estado, pero es importante materializarlos en porque pues todos esos esfuerzos de carácter general tienen que ser con la consulta, con la participación y con la concertación de las organizaciones de la sociedad civil. En ese orden de ideas, sí, yo quiero invitar tanto al Estado como a los peticionarios, a las organizaciones de la sociedad civil, a que hagan un gran esfuerzo para concertar estas medidas. Y me gustaría que el Estado nos hiciera llegar información sobre efectivamente cuáles son las medidas que ha adoptado para invitar a la sociedad civil, para invitar a las distintas organizaciones a que verdaderamente participen, y antes de adoptar este proyecto de ley que es fundamental y todas las medidas que se están implementando, hacerlo, pero escuchando la opinión y escuchando los puntos de vista de las organizaciones de la sociedad civil, para que efectivamente las medidas de carácter general que se vayan a adoptar sean las más efectivas para la protección de los derechos humanos. Can I please hand the floor over to Deborah Benchoam, head of the Protection Unit? Sí, buenas tardes. Particularmente desde el grupo de protección, como saben, estamos dando un seguimiento bastante preciso a las medidas cautelares relacionadas con Honduras, y uno de los aspectos más cruciales y desafiantes ha sido el cumplimiento de las medidas cautelares y la efectividad de los mecanismos utilizados por parte de las agencias de Estado para proteger a diferentes grupos beneficiarios. En ese sentido, quisiera conocer un poquito más a fondo las medidas que el Estado estaría implementando para justamente diseñar con los propios peticionarios y con los beneficiarios y sus representantes las diferentes medidas cautelares. Particularmente,
cuando se plantea que hay inefectividad en el procedimiento y en el proceso que se está llevando a cabo. Es decir, ¿cuál es la posibilidad que el Estado tiene para justamente cambiar los diseños de protección cuando los propios beneficiarios y sus representantes plantean que hay inefectividad en las medidas de protección? Por otro lado, para los solicitantes quería saber sobre cuál es la efectividad del registro que les están dando a ustedes en el cual se indica que son beneficiarios de medidas cautelares cuando están, digamos, frente a situaciones en las cuales se podrían encontrar en una situación de riesgo y autoridades se acercan a ustedes. ¿Cuál ha sido, digamos, la respuesta ante este tipo de circunstancias? Y luego también a los peticionarios si nos podrían informar sobre la participación que ustedes han tenido en el proyecto de protección. Muchas gracias. Thank you very much, Deborah. A few quick questions from me. To reiterate Deborah's question about the means and the mechanisms being contemplated. Part of the criticism about the obstacles have been the very devices used for protection and whether the new plans introduce other ways of thinking about protection. In particular, I wanted to note a comment made by the petitioners about the application of the military police law. What I hear from the petitioners, and we welcome more information both from the petitioners and the state, is the application of the law may mean that state officials may be engaged in actions which may themselves give rise to the need for greater protection of human rights defenders. And so in that context, one of the questions will be, how does the state plan to implement precautionary measures of its own when the risk comes from other state actors, members of the police force, the military police, or others? We would welcome, as others, the latest version of the draft law. We also would welcome the information on the proposed budget and whether there is a commitment from the state to meet the resources needed for implementing the proposed laws. We're interested in knowing how many people staff the new human rights unit in the Secretariat of Security as well. Having offered you all those various questions, I then do the ungracious thing of giving you 3 minutes. But nevertheless, I'll ask you to offer us some observations and to send us further information. Petitioners. Muchísimas gracias. Yo sí quisiera partir, bueno, cuando uno escucha al Estado, la verdad es que en el papel es muy fácil señalar que lo que están haciendo son esfuerzos y en el papel puede ser que sean esfuerzos muy importantes, pero que en la práctica y en la efectividad de las medidas no tienen ningún significado para los beneficiarios. Como bien lo recordaba el comisionado González, desde hace años venimos reiterando una y otra vez las deficiencias en la implementación. Y resulta que estamos hablando de las deficiencias del enlace telefónico, de las deficiencias de los patrullajes, y resulta que la ley prevé esas mismas medidas. ¿Qué va a hacer? Mi pregunta sería, ¿qué va a hacer diferente el Estado para que ahora estas medidas que no han funcionado por años, sí funcionen? Pero además el Estado en el proyecto de ley dice que la ley se implementará de acuerdo con las posibilidades del Estado y en forma progresiva. Si suponiendo que este contenido de la ley fuera positivo y que no tiene las preocupaciones que hemos expresado, aún así prevén ya desde el momento en que se aprueba que se implementará progresivamente. Entonces, ahí es donde uno se cuestiona con todo respeto por qué difiere tanto lo que está en el papel de lo que está en la realidad. Y lo que está en la realidad es otra. Nosotros como SEGIL representamos más de 60 beneficiarios de medidas cautelares y tenemos los mismos problemas. Ante la pregunta de la comisionada de Débora sobre la efectividad de la credencial, es que eso depende del tipo de riesgo. Tenemos beneficiarios a los cuales les ha favorecido tener la credencial, pero hay otros que cuando presentan la credencial de beneficiario, la policía piensa que tiene medidas cautelares en contra de ellos y que quién sabe qué delito han cometido para tener un carnet que diga medidas cautelares.
Pero eso no puede estandarizarse. Como no puede estandarizarse que se considere un logro que hay 233 medidas consensuadas. Consensuadas para el Estado significa llegar a una reunión, firmar un acta en la que dice que se compromete a A, B y C y que al día siguiente ese A, B y C se olvida. El caso más reciente del periodista Luis Galdames, que tiene medidas provisionales, tuvieron una reunión para nuevamente consensuar medidas provisionales de no sé, 5 o 10 reuniones en ese sentido. 2 días después, los policías lo agredieron a él y terminó en el hospital. Después de consensuar una medida cautelar. Entonces, la cifra de 233 medidas consensuadas no significa, como no significa mucho que digan que $500,000 más o menos se ajustan a eso si eso no llega a las personas directamente. No estamos hablando solamente de periodistas en la ciudad, estamos hablando de comunidades enteras, de comunicadores sociales que están bajo esta protección y que no sienten cómo esos $500,000 al año les impactan sus medidas de seguridad. En relación con el proyecto de ley, nosotros encantadas de participar y queremos hacer notar, enviamos una solicitud formal a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos para conocer el proyecto antes de que fuera presentado, con toda nuestra esperanza de poder realizar aportes. Hasta el momento estamos esperando que nos tengan siquiera una respuesta. Conseguimos el proyecto de ley extraoficialmente. Protección Internacional en junio de este año envió recomendaciones generales que tampoco fueron consideradas. Y es que el diálogo tiene que partir de un diálogo en el que nos escuchen. Hemos insistido, por ejemplo, que no es posible para el contexto actual hondureño que la implementación de medidas recaiga en la Secretaría de Seguridad, porque es una realidad que hay una desconfianza hacia esa institución, una desconfianza que se refleja en el proceso de depuración que el mismo Estado ha iniciado de la policía. Si hemos insistido en eso y lo que quisiéramos es que se cree un cuerpo especializado tanto para protección como para investigación, y el proyecto de ley reitera que quien va a implementar las medidas es la Secretaría de Seguridad. Entonces, como encantadas de participar, y lo vamos a hacer y vamos a presentar esto por escrito y lo vamos a copiar a la comisión, pero si el Estado no se compromete realmente a escucharnos, eso es lo que pasa con los beneficiarios de medidas cautelares cuando no quieren ir a reuniones. No quieren ir a reuniones porque consensúan algo que en la práctica no les significa nada. Entonces, quisiéramos que presten muchísima atención a este tema de la del proyecto, por ejemplo, en el tema de investigación. Muchos de los casos que plantea la señora fiscal, casos que la fiscalía efectivamente ha presentado, de los casos que citó, y que están con sobreseimiento definitivo. Y es que el Estado es uno solo, no es el Ministerio Público, no es la Procuraduría, no son las personas que vienen acá, que muy gentilmente nos dan explicaciones, es uno solo. Varios de esos casos fueron sobreseídos, de manera que la impunidad permanece. Y a mí me gustaría plantear el tema: ¿cuántos de estos 200 y resto de medidas cautelares han sido investigadas en términos de las amenazas, los hostigamientos y los atentados? No decir de los asesinatos, que son las expresiones más graves, pero es que mientras tanto no se investiguen las amenazas y este tipo de hechos contra defensores, no vamos a eliminar el riesgo, que es lo que nosotros quisiéramos que se elimine, el riesgo para que la gente pueda seguir ejerciendo defensa de derechos humanos sin temor a sufrir represalias. Y ahí lo que nos gustaría saber del Estado son las cifras de investigación y de castigo, de identificación y de sanción hacia las personas que han cometido este tipo de prácticas contra defensores y que nos tienen en esta circunstancia. Solo reitero, nosotras muy encantadas y de verdad tomamos la palabra de que nos inviten a participar en este proceso. Es cierto que algunas de nuestras organizaciones han estado en algunas de las reuniones, pero como les digo, participar en una reunión no significa que estamos de acuerdo con un proyecto que no ha escuchado las consideraciones de las organizaciones, y por eso venimos a la comisión, porque este es el espacio que nos ha permitido de manera más clara hacer referencia a las preocupaciones. Y solicitaríamos a la comisión y al Estado, en este afán de buena fe, que le pida a la comisión su asesoría para que brinde observaciones al proyecto, que la comisión pueda analizar este proyecto y decir si reúne los estándares que un mecanismo de protección debe tener. Encantados de que se apruebe una ley de esa naturaleza, lo necesitamos, pero necesitamos que realmente se quiera solucionar y minimizar el riesgo de los defensores, y no que se quiera cumplir con una recomendación que en la práctica no va a tener ninguna efectividad para la vida de los defensores. Gracias. Bueno, muchas gracias. Como sé que ya queda poco tiempo, vamos a acercar a la comisión alguna de la información
que nos han solicitado, sí quisiera mencionar en cuanto a lo que dijo el comisionado Felipe González, que adjuntamos un informe de la Secretaría de Seguridad, que lo vamos a presentar en este momento, en el cual está desglosado en alguna medida algunos de los datos que él ha solicitado en cuanto a las escoltas asignadas, al equipo oficial, a cuántas patrullas están asignadas para esta unidad, y que cualquier otra información, pues estamos en toda la anuencia de señalarla. Apuntamos las preguntas. Sí, es que yo me refería a algo más específico, que era cuántas de las personas del gobierno, del Ejecutivo, van a las provincias a coordinar, etcétera. No al tema de cuánto escolta o guarda, que también es interesante, pero la pregunta era más específica en ese sentido. Por eso yo decía que antes estaba solo el abogado, el abogado que lo acuerdo, Kelvin. Que era sí. Uno de los problemas con que se topaba, porque todo al final pasaba a través de él y sí. No daba abasto. Sí. Justamente el abogado Kelvin continúa trabajando en lo de medidas cautelares, pero ahora trabaja en la Procuraduría General de la República. Sin embargo, y lo ha hecho a partir de este mes, por lo que vamos a obtener el dato en la Secretaría de Seguridad, quiénes fueron las personas que vinieron a sustituirlos, o si hay más personas en la unidad. Y vamos a incorporar esta información y únicamente hacer la mención de que se adjunta toda la información y la documentación relacionada con todos los trabajos y talleres y reuniones que se han llevado a cabo con todas las organizaciones que han participado en la elaboración, que se ha escuchado la opinión de ellos, y que también decirles que, como lo señalamos, ya el proyecto de ley fue enviado al Congreso Nacional, y desde el momento que el Congreso Nacional tiene un proyecto de ley, se encuentra colgado en la página web del Congreso Nacional ese proyecto de ley para que cualquier persona lo pueda ver, como también tenemos entendido que en la página web de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos también se encuentra este borrador, por lo que cualquier persona puede tener acceso a este proyecto, no necesariamente debe de ser a través de un atento oficio, y que en el caso de que no lo obtuvieran, pues digitalmente se los podemos hacer llegar, aunque están colgados en las páginas web de estas instituciones. Y la demás información, pues entonces la vamos a hacer llegar a la comisión y a los peticionarios. Muchas gracias. Thank you very much to the petitioners for continuing to bring our attention to this issue. We will continue to follow up the progress of the law and the observations and the comments you've raised with us. We look forward to the further information which the state will provide. Thanks to you all. We'll resume in another 5 minutes.